Amados amigos, amadas amigas, hermanos y hermanas, te saluda Manolo Zambrano Hernández. Cuando le pedimos al presente que nos dé lo que solo la eternidad puede darnos, estaremos frustrados, desanimados y desesperanzados. Le llamo esquizofrenia evangélica. Causa mucha confusión, frustración y desánimo. Nos deja con expectativas irreales y nos decepciona frecuentemente. Nos conduce a exigir demasiado de las personas que nos rodean y a esperar en ellas más de lo que deberíamos. Provocan que busquemos una y otra vez lo que no encontraremos y que nos gastaremos muchas horas preguntándonos por qué no lo encontramos. Inclusive algunas veces causa que dudemos de la bondad de Dios. ¿Qué es esta esquizofrenia? Te preguntas. Es el hecho de decir que creemos en la eternidad, pero vivimos como si este mundo fuera todo lo que hay. Esta contradicción entre nuestro sistema de creencias y nuestra vida diaria no puede funcionar. Esta es la razón. En primer lugar, la vida cristiana no tiene sentido sin la eternidad. Este es el argumento de 1 Corintios 15. Si aquel a quien le has dado tu vida no restaura todo lo que el pecado ha roto, ¿de qué te sirve tu fe? En segundo lugar, tú y yo hemos sido diseñados para la eternidad. Eclesiastés 3:11 declara que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Eso significa que todos anhelan el paraíso. Nadie está satisfecho con el estado del mundo presente. Entonces tienes dos opciones. La primera, puedes esforzarte en hacer de tu vida presente un paraíso, pero serás decepcionado. O segunda, puedes vivir en este mundo caído con el reposo y la paz que proviene de saber que hay un lugar en el paraíso reservado para ti. Es cierto, debemos estar tristes por el estado presente del mundo y debemos ser agentes de cambio en las manos poderosas de Dios, pero no debemos de estar ansiosos o preocupados. Tú sabes, y lo tienes que saber bien, sí, tú sabes que este mundo no ha sido abandonado por Dios. Tú sabes que Dios está llevando a cabo su plan eterno. Dios está llevando todas las cosas a su conclusión final. Tal vez no veas esto todos los días, pero sabes que es cierto. En medio de tu tristeza hay celebración, ya que has leído el último capítulo y sabes cómo termina la gran historia de Dios. Entonces, levántate cada mañana y dedícate a hacer todas las cosas que Dios dice que son buenas. Pero sabes que si la gracia de Dios puso la eternidad en tu corazón, no hay nada que hagas en el nombre de Dios que sea en vano. Piensa en ello, medítalo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.